Historias del Camino es un programa federal que te llevará a conocer lugares, personas y personajes únicos. Recorreremos rutas, caminos y senderos. Conoceremos el norte argentino y sus maravillosas riquezas culturales y turísticas. Descubriremos que el norte es un destino que nos espera todo el año. No iremos solo en búsqueda de aventuras. Iremos a buscar historias. Historias del Camino. Yo me llamo Eduardo Baloy Vera, mi apodo es El Cacho, vivo acá en Vaquero, tengo mi señora, mi hija. Y bueno, lo que me mandó a este lugar es a buscar un poco de tranquilidad y un poco más de naturaleza, cosa que no tenía cuando vivía en mi casa primitiva, que era en la calle Subiría. Entonces me vine acá a Vaquero, compramos un terrenito, que es donde está mi casa, y comenzamos a hacer la construcción. La primera parte consistió en hacer este salón, que la parte de adelante era el taller, y la parte de atrás era un dormitorio, donde dormíamos los tres, en una cama de dos plazas, mi mujer, mi hijita y yo. Y empezamos a trabajar, empezamos a hacernos conocer acá en Vaquero. Tuve una excursión por el mercado artesanal, trabajé ahí en una cooperativa que se llamaba Cooperativa Huelantaís, donde estaban todos los artesanos de Salta prácticamente, en la cual tuve creo que 2 o 3 años y por razones políticas nos sacaron del mercado y a varios de mis colegas nos metieron preso, le hicieron juicio, bueno, y se desarmó la cooperativa. Entonces yo me vine para acá y acá comencé a hacerme conocer y de alguna manera había una empresa de turismo que venía a visitar a vaqueros, a los artesanos, porque acá hace 2 o 3 años había un camino de los artesanos que estaba organizado por distintas líneas de trabajo de cada persona y los talleres estaban en nuestras casas. ¿Cómo partía esto? Había un parador turístico que estaba al costado de la ruta, que era de la chica Lucia Vitar. Después iban a la finca La Huella, iban a Omar Juárez, que era el orfebre. Después iban más arriba, estaba la Patricia Godoy, que era una chica que hacía papel en fibra vegetales. Estaba el escultor Alejandro de la Cruz, que falleció. Estaba yo como el último. Y terminaba el recorrido en el parador turístico. Y el servicio que prestaba el Camino de los Artesanos era visitar los talleres, que lo podían hacer en auto, en forma personal. Nosotros ofrecíamos, por ejemplo, bicicleta, a caballo, alguna trafi, que lo pudiera, cuando era un grupo numeroso, de recorrer todos los talleres del Camino de los Artesanos.
Y bueno, como le cuento, por razones, qué sé yo, física, desapareció el escultor, el orfebre se fue, Patricia Godoy se fue, la chica del parador turístico vendió, entonces quedé yo solo. Y bueno, de esta manera yo sigo trabajando en lo que yo sé hacer, que soy un obrero del barro, que trabajo con arcilla y hago una cantidad de piezas totalmente hechas a mano. Yo soy Eduardo Mendoza, me dedico a la cerámica. Estamos en mi taller. El taller se llama Eduardo Mendoza, el nombre que yo lo puse. Estamos aquí en San Carlos, vivo, ya de hace muchos años. Aprendí la cerámica acá, así que estoy en el rubro de esto. Yo estoy trabajando con una técnica que se llama chorizo o marracón. Entonces, esta técnica lo hicieron mis abuelos hace muchos años. Y de ahí, yo cuando tenía los 20 años, empecé a desarrollar este tipo de trabajo, a aprender de cero. Porque después de eso, al correr del tiempo, esto me iba gustando y me iba ser admirado por la gente que me visitaba. Entonces de ahí, de ese punto, traté de empezar a aprender solo, implantar un estilo, ver la parte indígena, todas las figuras, y después ya irlo realizando yo como un medio de una copia, y después ya ha sido más creativo, o sea, utilizando lo anterior y implantando lo mío. La cerámica esta es muy, muy lerda, o sea, tiene muchos detalles, tiene mucho tiempo de trabajo, una pieza, hasta la pieza más pequeña que se puede observar en la mesa, hasta la pieza más grande. Por ahí una pieza chica tiene trabajo de un día, dos días, y una pieza grande de un mes o dos meses. Entonces, o sea, no son piezas que se hacen cantidad en serie, entonces son piezas lerdas, que tienen mucho detalle, mucho pulido, lijado. De la preparación hasta la terminación de la pieza es muy, muy lento, o sea, para realizar este tipo de trabajo. Pero cuando están ya terminadas, horneadas, todo, quedan bastante bien. Y lo que yo estoy haciendo, no trato de hacer serie, es por enriquecer nuestra cultura. O sea, que la cultura no termine siendo la vasijita, siendo la jarrita, ir más allá, que sea una obra de arte. O sea, lo que yo quiero llegar es a eso, que mis piezas tan solamente no sean utilitarias, sino que sean una obra de arte. Yo esto lo aprendí con mis padres viéndolo, mis abuelos, que ellos hacían las ollas para cocinar, los cántaros para la agua.
porque en aquellos tiempos no había agua potable, usaban la agua del campo, del cerro que bajaba. Entonces ellos hacían las vasijas para eso, para obtener el agua. Y bueno, yo aprendí ahí viendo. Después, con el tiempo, ya cuando me dediqué a empezar con la cerámica yo solo, hace más o menos, yo tenía 19, 20 años. De ahí, y practiqué solo más o menos unos 7, 8 años y después luego me dediqué a la cerámica de lleno. O sea que ya son más de 33, 34 años que yo estoy haciendo cerámica. Y en estos momentos yo estoy teniendo ya 53 años. Y así que son varios años que he vivido de esto. Con esto compré mi casa, compré una casa, un terreno para hacer la casa para mi hija. Y con la cerámica hice estudiar a mis hijos, que uno es profesor de artística, de pintura. Y bueno, gracias a Dios, la arcilla se puede vivir trabajando. Auspician Historias del Camino. Salta es una provincia llena de provincias. Porque sus paisajes, sus comidas, su música, sus peñas y toda la alegría de sus gentes hacen que cualquiera, sea de donde sea, se sienta como en casa. Cuando venís a Salta, nos das trabajo. Y estamos tan agradecidos por eso que queremos que la sientas tuya. Salta, tan linda que enamora. Y siempre te estamos esperando. Le damos la bienvenida al Hotel Internacional Alejandro I. Reservas @alejandroprimerohotel.com.ar. Lo esperamos en Balcarce 252, Ciudad de Salta.
Las técnicas que yo uso para hacer estos trabajos es una técnica de encintado. ¿Qué es un encintado? Bueno, primero vamos a empezar cómo se prepara la arcilla para poder trabajarla. Se trae la arcilla, se la disuelve en un tacho de agua. Después que se la disuelve en un tacho de agua, la filtramos o la colamos en un tamiz. Va a otro tacho y de ahí, una vez que está todo tamizado, la pasamos a unos secadores de yeso que son unas bateas. Esa batea, como es yeso y está seco, absorbe la humedad de la arcilla que ha estado en estado sólido. Entonces absorbe la humedad y me queda la pasta con la cual trabajo. Bueno, entonces yo ahí estiro una parte de lo que yo saqué de la batea esa de yeso y voy cortando tira, cinta, y corto en forma biselada. Y voy superponiendo una encima de otro y puedo armar la pieza redonda, plana, ovalada, alargada. Ya depende de lo que yo quiera hacer de la pieza, con la arcilla y la pieza que yo deseo. Después hay otras técnicas, con el mismo proceso para preparar la arcilla, el chorizo. Se estira una masa, se la estira, se hace unos choricitos, se va envolviendo, después con una espátula se va emparejando las paredes y se va armando la pieza. Después está el otro del torneado, en un torno, entonces prepara la pasta o la pella, como le dicen algunos artesanos, y vas levantando las piezas con tus manos. Y después está el otro que es el de la moldería. Haces los moldes de yeso y vas llenando con arcilla. Y ahí van saliendo las piezas solitas, pero ahí ya no trabaja la mano, nada más que disolver la arcilla y la mete en un molde y sale la pieza. Y después está el del paleteado. El paleteado vos agarrás una, hace la pieza con alguna, con la arcilla media espesa y con una madera va golpeando de acá y en la parte de atrás podés poner una madera redonda o una piedra y vas pegando y vas estirando la masa que vas llevando para arriba y vas armando la pieza que vos quieras. Esas son las técnicas para levantar una pieza. Muchas piezas mías no están acá en nuestro país, porque por ahí mis piezas se hacen, es muy pesado, es muy caras para la gente que nos visitan ahora en el verano, por ejemplo. Entonces cualquiera si lleva una pieza chiquita, pero una pieza grande que vale mis trabajos, son caras para la gente que viene para nuestro país. Entonces mis piezas, la mayor parte de piezas grandes están en el extranjero, están en Francia, están en Australia, están en Estados Unidos, en California, están en Italia, en Japón, estuvo una embajada de Japón acá en mi taller, y así muchos países, Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, o sea mis piezas ya han recorrido parte del mundo ya.
sea, el orgullo que yo tengo es que mis trabajos y están con la marca de San Carlos, Argentina, entonces están ya en distintos puntos del país. Así que, entonces lo que más me orgullece a mí es por eso, seguir con las piezas únicas. O sea, estoy haciendo piezas únicas, estoy haciendo piezas grandes que son piezas únicas. Ha habido un momento, como decía, que había una empresa de turismo que traía gente acá. Y eso venía los lunes y viernes. Vinieron gente de distintos países del mundo. Entonces, llevaban piezas y los trabajos míos. Entonces yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué tan lejos se fueron las piezas que yo hago? Porque vinieron de Estados Unidos, de España, Checoslovaquia, Italia, España, ruso. Bueno, y de alguna manera eso me va favoreciendo porque van conociendo los trabajos míos a través de la distancia. Entonces por ahí viene otro viajero que llega por estos lugares y me dice, mirá, me manda fulano de tal. Y yo por ahí ya ni me acuerdo porque siempre viene gente nueva y por ahí vienen una o dos veces y por ahí no viene nadie. Como alguna vez vino una señora que venía de Colombia y era la segunda vez y me dijo, mire, yo le vengo trayendo algo que obtení con usted. ¿Y qué? Una foto. Yo la vi a la foto, pero no me acordaba de la señora. Y bueno, y lo más importante de esto es la cosecha de amigos, que no pasamos a ser únicamente el artesano y el visitador, sino que pasamos a ser amigos y muchas veces se quedan acá un par de días, después vuelven de nuevo y así nos vamos haciendo grandes las amistades. Eso es un poco lo que hay acá en este taller, ¿no? Otra de las cosas que yo hago, no vendo acá únicamente, no vendo a mayorista, no expongo en ningún lado. Yo sé que mis trabajos están acá y de alguna manera la gente llega. Tal que viene y compra porque le gustó. Viene el otro que sabe, que ha leído. Entonces apenas ve una pieza, te empieza a comentar, esta es de una cultura aguada. El hombre aprecia los trabajos y sabe que es de una determinada cultura. Y después está el otro que, a ver cómo te puedo explicar, que tiene que llevar algún regalo, entonces me dice, dame eso. Y para mí es un poco frío, ¿me entendés? Entonces yo le digo, escúcheme, ¿usted sabe lo que se está llevando? No, porque es para un regalo. Bueno, yo le voy a contar todo, cómo se hace esta pieza, de qué cultura es, para que usted se la pueda contar a la persona y que sepa que sea una pieza única. No es que yo voy a volver a hacer otra pieza igual porque no me sale. Entonces eso explíquele a la que va a hacer el regalo para que usted te quede bien y esa persona que recibe el regalo sepa que es una cosa con mucho espíritu de trabajo. De alguna manera voy representando, esa pieza va representando a Vaquero, a la provincia de Salta, a la Argentina, para el mundo. Eso sí, eso es importante. Por eso hay que esmerarse, porque cuando viene alguien que va a llevar una pieza y que le gusta y que entiende un poco, los trabajos hay que hacerlos bien. ¿Por qué? Porque es una etiqueta que va para otro lado muy lejos. Entonces no podemos darle cualquier trabajo, hay que hacerlo un trabajo serio. O sea, el orgullo que yo tengo es que mis trabajos y están con la marca de San Carlos, Argentina, entonces están ya en distintos puntos del país. Entonces yo parece que con el tiempo, practicando yo mismo solo, he obtenido y ido más allá de lo ser un ceramista cualquiera así que esté haciendo cualquier cosa, ¿no?
Entonces descubrí otras partes donde son muchas cosas lo que uno utiliza de la, a la, aplica a la parte cerámica, son muchas cosas. Tenés el sueño, tenés entre, por ejemplo, en una noche de luna, miras las nubes y la luna se transforman figuras que vos después lo transmitís en la cerámica. O sea, son cosas, son leyendas, son mitos, son cuentos que hay, que alguien te cuenta y vos vas y lo transmitís en la cerámica. Entonces son cosas que se van haciendo ahí. Y hay que observar mucho la naturaleza, los cerros, los animales. Entonces, por eso es lo que yo siempre apliqué, los animales, en mi cerámica. Entonces son cosas que uno le va dando con el tiempo, vida a eso. Mientras la chata nos lleve, llegaremos. Mientras la chata nos lleve, llegaremos. Con el campo en la ventana, buen remanso pa' mi mente. Tempranito en la mañana, pa' que no se recaliente. Callejero me han llamado casi despectivamente, porque yo toco en la calle y la calle es de la gente. Pobre del que no lo sabe, no lo sabe y no lo siente. Y así nos vamos conociendo cara a cara, señorita, como siempre caminando paso a paso, compañeros sin glorias mediáticas, lona de plástico, rockerito de televisión. Los esperamos la próxima semana con más Historias del Camino. Auspiciaron este programa. Salta es color, tradición, música y alegría. Es esa provincia única que cuando llegás se pone todavía más linda. Porque Salta es el calor de su gente. Y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Le damos la bienvenida al Hotel Internacional Alejandro I. Lo esperamos en Balcarce 252, Ciudad de Salta.